Hola, bienvenidos a todos. El día de hoy nos encontramos en la Cineteca Nacional. Los amigos de DeVir nos invitaron a presenciar las finales nacionales de Dominion y de Carcassonne. Así que vamos a hacer un pequeño recorrido y vamos a ver a los participantes. Pues ya estamos aquí frente a la carpa que puso DeVir en la Cineteca Nacional y pues ya están en marcha el torneo de Dominion y hay bastantes participantes, no sé si se alcanza a ver, tienen demos, tienen familias jugando y todo está pues muy bien. Ahí al fondo tenemos a Rodrigo. ¡Eh, Rodrigo! ¡Ven! Tenemos a los grandes compañeros y amigos de Demesa que también van a hacer un video. Así que espérenlo. Y tenemos a Rodrigo, que es mi archienemigo. Somos némesis. Pero no, en realidad no, es una comunidad muy amigable, siempre lo hemos dicho. Y pues aquí está Rodrigo en presencia. ¿Qué nos espera en Demesa? ¿Qué están haciendo ahorita con su...? Pues seguimos... Acabamos de sacar un video de tiendas, el segundo video de tiendas. Bueno, ya el tercero, porque grabamos en Costa Rica. Y ya realmente tenemos ya unos programas de unos juegos que no les adelanto cuáles son para que sean sorpresa, pero ahí los vamos a ir sacando poco a poco. Pues ahorita vamos a ver, ahí tenemos un competidor, Dominion, al rato jugamos Carcassonne, a ver qué tal nos va. ¿No se animó a jugar? No me animé, pero bueno, mandamos a unos de México on board, entonces tenemos representación. Excelente. Así que vamos a conocer a los... Pues ya estamos con los organizadores de este gran evento de DeVir. Ahorita están en el torneo de Dominion, luego viene el de Carcassonne. Claro, y, un ratito. Y pues muchas gracias primero por la invitación y por esta oportunidad de... Como siempre nos gusta como poder ofrecerles a los jugadores y a la comunidad como más y más lugares para poder como enseñar, ¿no?, los juegos de mesa, poder... Nos estamos expandiendo poco a poco. Sí, está bueno. Entonces, ¿sí ven un crecimiento? Eso les quería preguntar y ahorita salió. A ver, Daniel. Claro, desde nuestro evento del año anterior podemos ver un crecimiento en el número de participantes, tanto de este como de los siguientes torneos. Vaya, los participantes de Carcassonne serán el doble que el año pasado. ¡Órale! Y notarán que no tenemos Catán en esta ocasión, porque Catán sí lo vamos a hacer ya como un evento exclusivo. El número de clasificados ahorita debe rondar por los 50. ¡Wow! Entonces, ¿el año pasado cuántos fueron? 36. Okay. Obvio, pues y todavía faltan como 4 meses para pensar en eso. Y todavía queda tiempo, así que si quieren jugar el Nacional de Catán, acérquense a sus tiendas para los clasificatorios. Oye, ¿qué se van a ganar los participantes? Bueno, solo el ganador. Muy bien. De hecho, hay varios premios, ¿no? Nos gusta como... las primeras 4 personas se llevarán un set, que sea un Dominion, una Intriga... Y se nos fue Daniel, pero tenemos a Héctor todavía. Bueno, continuando con la premiación, tenemos expansiones para los primeros, segundos, tercer lugar. Y el primer lugar se va a llevar un viaje a Indianapolis en las fechas de la GameCon para poder participar en el Mundial de Dominion, lo cual es bastante padre. Sí, está súper bien. Es una experiencia muy buena. Entonces, espero que alguien de aquí pueda disfrutarla. Seguro que sí. Oye, ¿y qué nos tiene DeVir para estas novedades? Bueno, a ver, esto tengo que preguntarlo. ¿Cuándo es Spinderella México? Ok, Spinderella. Esa es una cosa que también nosotros estamos esperando. Okay. Calculamos en aproximadamente 3 meses. Octubre. Octubre. Okay. Octubre. ¿Y qué más nos tiene preparado? Bueno, Spinderella es bastante bueno. Por fin vamos a tener de nuevo como ya más Agrícola. Es que Agrícola viene... King of Tokyo viene con todo, traemos como muchos planes para poder hacer más eventos, a la gente le gusta bastante, visualmente es muy bonito, entonces King of Tokyo viene de nuevo, el grande, okay. En su edición de 20 aniversario, super. Star Realms en español, okay. Viene otra expansión de Andor, viene la nueva expansión de Carcassonne, viene un nuevo juego de los bichos. Debemos de traer alrededor de 18 novedades. Súper. ¿En los próximos 3 meses más o menos? La próxima semana. La próxima semana. Sí. Wow. Si la próxima semana tenemos 18 novedades, las estaremos invitando al DeVir Fest para que puedan probarlas, jugar con ellas, como poder disfrutarlas. Muy bien. Bueno, pues aquí ya saben, DeVir trae todas estas novedades en español. Eso es muy importante, claro, señalarlo.
para todos, pues no hablamos inglés todos, ¿no? Entonces, pues es una gran opción para los jugadores. Sí, queremos acercar mucho más el juego de mesa a todas las demás personas. Y el idioma puede llegar a ser un impedimento. Entonces, algunas cosas, en el momento en el cual las traduces pueden como esparcirse mucho mejor. Ciudad Machicoro, por ejemplo, es una joya, ¿no? Esperemos que gane. Es mi gallo. Sí, apostamos fuerte. Okay. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Héctor. Muy bien, Mariano. Estamos por igual aquí viendo. Y claro que sí, digo, al rato vendrá el Nacional de Carcassonne. Entonces, aquí lo esperamos. Tiene premios más buenos. Tiene más gente. Va. ¿Vale? Perfecto. Pues muchas gracias, Héctor. Hasta luego. Juega mesero. Pues ya estamos en las finales de todo el torneo, así que vamos a hablar en silencio para que veamos un poco cómo está jugando aquí los finalistas de dominio. Bueno, pues estamos con el ganador del torneo de dominio, se va a ir a la Gen Con Escocés, es el ganador por segundo año, así que sí, cuéntanos qué tal. ¿Cómo estuvo, José? Ah, estuvo bien padre, muy divertido. ¿Sí? ¿Qué tal la experiencia? ¿Otra vez estás a Gen Con? Sí, otra vez a Gen Con. Qué padre. A ver si ahora nos va mejor. Sí, ¿no? Quedaste en cuarto. Cuarto, creemos. ¿No? Cuarto o quinto, no sabemos bien, pero cuarto. Súper bien. Estuvo divertido eso. ¿Sí? Y el torneo estuvo bien padre. Hoy aquí. Okay. Vino mucha gente, todos bien amables. Sí, bien padre. Sí, es una comunidad bien amable, ¿no? La comunidad de Jumbo, eso está padrísimo. Okay. No hay, no discuta, ni de grita, nadie. Todo el mundo juega y hace lo mejor que puede y bien, buen deportista, ¿no? Súper. Oye, ¿cuánto dominio juegas a la semana? No, en realidad no juego mucho. ¿No? No, ahora que iba a ser el torneo, las últimas dos semanas estuve jugando, sí, pues un rato, ponle unas 30 horas en total. Pero estuve leyendo mucho también. Ya. Leer ayuda mucho. Okay. Y como estrategias. Sí, sobre todo, como no había jugado mucho, jugando puede uno llegar como a un muy buen nivel, ¿no? De práctica. Pero como no tenía tantísimo tiempo para jugar muchísimo, dije, bueno, voy a leer lo más que pueda, que me encuentre lo mejor. Uh-huh. Y después sí jugar para no sentirme desenganchado. Claro. Y sí, cuando empecé a jugar hace dos semanas, cometí unos errores, ya, pero poquito a poquito oxidado. Ya. Perfecto. Y ahorita la final, pues estuvo padre. Hubo dos jugamos similar, uno jugó diferente. Dentro de los que jugamos parecido, yo hice una estrategia como más lenta, pero muy letal si se largaba lo suficiente el juego. Okay. Y se largó lo suficiente. Ah, qué bueno. Entonces ya no pudieron hacer nada. Sí, eso es lo padre de dominio, ¿no? Que siempre estás con distintas estrategias. E incluso cuando compras lo mismo, se distingue una así de es. Otra. Puede empezar, al principio del juego puede ir más o menos igual. Pero por lo general alguien queda con... El split es distinto. Alguien queda con 6 y uno con 4. Entonces si eres el de 4, pues más te vale cambiar de plan. Claro. Porque si no cambias de plan, pues él tiene el mismo plan que tú, pero mejor. Entonces tienes que adaptar, ¿no? En este caso yo no tuve que adaptar, tuve suerte. La carta importante, quedamos 5 y 5. Y nada más seguí mi plan todo el tiempo. Puse todo de miedo, porque de repente ya empezaron a llevarse muchos. Oye, pero ¿cómo planteas ese plan? ¿Desde que ves las cartas? Cuando ves ya las cartas, okay. Así es. Cuando vi las cartas, vi que había como dos posibles maneras. Ajá. Que era hacer un deck de combo. ¿Cómo quiere decir que haces tu deck de manera muy chiquita y siempre vas a hacer las mismas jugadas cada turno? Okay. Entonces tiene la ventaja de que no es muy explosivo, no puedes comprar muchas cosas, pero ya que está el combo arrancado, cada turno. Entonces es muy poderoso. Okay. El problema es que si cuando arrancas tu engine ya se llevaron todo, ya valiste. Pues ya cada turno, pero pues se le acaba el juego y pierdes. Claro. Pero en este juego no está fácil acabarlo pronto, creo yo. Había colonias, ¿no? Había colonias. Lo más importante era que no había... Era un juego cerrado, quiere decir que no había cartas de acción extra. Ok. Entonces no voy... Y no había, ahí había una carta de compra. Entonces era muy difícil que se acabaran tres paquetes. Claro. Pensé, no se van a acabar tres paquetes, va a ser largo. Y es largo, combo, ¿no? Incluso mi deck, no lo logré, pero la idea original era que fuera de 16 cartas.
5, 10, 12 cartas nada más al final. Okay. Y que todo el tiempo se queda de 12. ¿Y si lo lograste? No, era de 14. Pero entonces había no, pues había un margencito. Claro, claro. Pero afortunadamente no, el margen de error no se presentó demasiado. Okay. Pero estuvo bueno. Qué bueno. Bien, pues, amables todos. Qué bueno. Muchísimas felicidades. Muchas gracias. Gracias. Es un gusto compartir. Yo no jugué contigo, pero este pues nivel de competencia en México, ¿no? Sí, sí, padre. Está padre, ¿no? Y estuvo bien bueno, o sea, estuvo... O sea, cualquiera podría haber ganado la final. Fui yo, tuve suerte y qué bueno, para mí, pero bueno. Pues muchas felicidades. Muchas gracias. Vamos a ver quién gana en Dominion. Digo, en Carcassonne. Vamos a ver. Y bueno, un par de horas después, ya están en la final de Carcassonne. Está nuevamente Osvaldo y una chica, se llama Andrea. Están muy concentrados, así que mejor no decimos nada. Bueno, pues ya acabamos en la final de Carcassonne. Nuevamente, por segundo año consecutivo, Osvaldo se va a Essen. ¿Cómo estás, Osvaldo? Es. ¿Contento? Contento, pues la verdad, pues no tengo palabras porque pues, es algo fantástico. No lo esperaba, o sea, tenía muchas expectativas, pero realmente no era como que algo que era seguro. O sea, tuve que luchar, esta vez hubo buenos jugadores que la verdad sobresalieron a lo largo de las rondas y pues aquí estoy otra vez. Qué bueno. Entonces, no sé, es felicidad creo que al máximo. Qué bueno, qué bueno. No lo puedo describir ahorita. No, te ves contentísimo. Este es el Carcassonne con el que ganaste. Y próximamente voy a buscar a cada jugador que participó para firmarlo. Y si tengo que ir al otro lado del mundo para que me lo firme, de los del torneo de aquí, del Nacional, me lo van a fotografiar. Perfecto, buenísimo. Es que la comunidad de juegos de mesa es fenomenal, ¿no? Siempre quieres compartir la mesa con los demás, te impresiona cómo juegan y demás. Cuéntanos cómo fue que llegaste a la final. Pues mira, la verdad, hablando del torneo. Sí, ahorita. Del torneo ahorita. En general, pues mi base fue la misma cada ronda. O sea, yo traté de bloquear y dominar al oponente, aunque algunos no se dejaron, obviamente aplicaron su suerte y por qué no un poco de su estrategia, y la verdad hicieron mucha diferencia porque uno de ellos fue Víctor y me puso en apuros, fue el que me ganó. Okay. Y la verdad yo pensé que él iba a quedar en la final. Obviamente yo no me veía en la final, pero fue el resultado de él. Pero la verdad lo disfruté mucho, disfruté las estrategias de los demás. Sigo aprendiendo de Carcassonne, o sea, para mí es un juego fabuloso. Y pues aquí seguimos en el camino y próximamente otra vez a Alemania, voy por mi revancha. Sí, voy por mi revancha. Pues ya conociste a Klaus Jürgen Brörler, ¿no? Y ahora otra vez vas a conocerlo, que te firme de nuevo esa loseta y pues nos vas a tener que decir cómo te fue por allá, ¿no? Espero ahora sí traerles muchos regalos porque pues, hay personas con las que estoy endeudado. Bueno, pues de verdad muchísimas felicidades, Osvaldo, que es muy padre haber jugado contigo, conocerte y saber que eres pues uno de los mejores jugadores de Carcassonne del mundo. Sí. Es impresionante. Es un título un poquito... No, está bien. Fuera de órbita, pero bueno. Con que sean mil. En este momento sí me la creo. Ahora sí que me traigan al japonés. Perfecto. Bueno. Estás, pues de verdad, muchas felicidades, Osvaldo. Gracias. Pues vamos a despedirnos. Pues así terminamos esta emocionante final de los nacionales de Dominion y de Carcassonne. Pues ya ven cómo están recogiendo, ya está listo. Aquí va a pasar Víctor y la comitiva de los semifinalistas. Y pues no tenemos más que agradecer a DeVir por esta oportunidad. La verdad es que se llevan unos premios impresionantes. Los invitamos a jugar, vengan, conozcan los juegos. Es una comunidad súper amigable. Y pues nada, muchas gracias a DeVir y nos vemos el próximo año. Recuerden que aquí en Juega Meseros llevamos los mejores juegos hasta su mesa. ¡Adiós!